¡Bienvenidos al Cerro Las Petacas! Buena tarde a tothom, benvinguts. El día de hoy me dirijo hacia una nueva aventura, esta vez a la cumbre del Cerro Las Petacas, aquí en la comuna de Olivar. Tengo que admitir que el Cerro Las Petacas el día de hoy no me dio una muy buena bienvenida, ya que apenas al acceder al cerro me pinché el pie con una espina de aloe vera. Me dolió harto y me salió un poco de sangre, pero bueno, ya se me está pasando el dolor. Ya subiendo unos pocos metros se puede encontrar un bonito bosque de eucaliptos. Se pueden encontrar muy bonitas vistas en esta época del año, septiembre, a la comuna de Coinco. Una curiosa casa se puede encontrar a los pies de las petacas. Igual no quise entrar porque había una botella grande de vinagre, creo, así que al parecer había gente. Está muy bonito el paisaje hoy día, ya que hay muchas nubes adornando el firmamento. A ratos se esconde el sol bajo ellas. Oh, mira qué bonito paisaje, perro. Mira nada más. Mira este curioso fruto del cactus. Se pone muy caluroso a ratos aquí en el paralelo 34 mientras haciendo a la cumbre del cerro Las Petacas, y cabe decir que recién entramos a la primavera, así que todo el cerro está con árboles florecidos, por lo tanto el aroma es súper agradable, pero eso puede ser súper problemático para las personas que tienen alergia. Y atrás mío se encuentra la localidad de El Cajón, en la comuna de Coinco. Por esta ladera hicieron un camino para camionetas o camiones, algo así. Ya llevo como la mitad del ascenso y la vista está espléndida el día de hoy. Benditos sean mis enemigos, aquellos que me maldijeron. Intentaron hacerme añicos, pero nunca lo consiguieron. A pesar de que está súper fuerte el sol, corre un viento súper helado. Y la verdad es que hizo harto frío hoy día. Gente que pernocta aquí, dejó aquí en este árbol un colchón y una manta. Ah, se pone súper helado a la sombra, guacho. Amigo, mira ese hermoso chagual lleno de abejitas. Ya en el tramo final del recorrido hay harta florcita de esta naranja. Y por fin llegué a la cima, varones y damas, ya que estoy bastante muerto. Por fin, amigues, después de pasar harto calor, he llegado a la cumbre. Cerro Las Petacas, comuna de Olivar, Chile. Acá en la cumbre del Cerro Las Petacas, que está a 720 metros sobre el nivel del mar,
encontramos geniales vistas del Valle del Cachapual. Acá cerca tenemos la localidad de Olivar Bajo, al otro lado del río Cachapual tenemos Lo Miranda y allá de fondo la pared sur del Cantillana con el Cerro Yibiyibi. Para allá se ve genial el Cerro Trentren, el Cerro Chivato, Cerro Poqui, Cólera y Quillaiquén. Esta vista corresponde al norte y se puede ver acá abajo la localidad de la Villa María, ubicada en la comuna de Requinoa. Y al fondo, la espectacular vista de la cordillera, se puede ver la Sierra del Brujo y el Dr. Augusto Figueroa, entre otras cumbres. Pero creo yo que las mejores vistas se encuentran hacia el oriente, donde se pueden observar las grandes cumbres de la cordillera, es decir, la Torre de Flores, la Torre de Pangal, el Alto de la Mamá, entre otros. También hay una magnífica vista de la ciudad de Rancagua. Otra de las características geniales que tiene ascender este cerro es poder ver a simple vista el Cerro Plomo, que tiene 5.424 metros sobre el nivel del mar y es la cumbre más alta visible desde la ciudad de Santiago. Así que vale la pena venir acá al Cerro Las Petacas porque las vistas son geniales y son 360 grados. Y así, con estas magníficas vistas, me voy despidiendo de la aventura del día de hoy. Ahora me voy acercando sigilosamente porque hay una ave de gran envergadura ahí que quiero mostrar. No te vayas, pajarito. Ahí van, señores, volando. Y con esta grandiosa vista de la localidad de Olivar, voy despidiendo el video del día de hoy. Así que nada, a seguir soñando con nuevos paisajes y con nuevas aventuras. ¡Adeu! ¡Ah, mira esa vista, perro! ¡Mira esos prados verdes! ¡Hija!